Hola, soy Kinda, dentro de poco saldrá Amnesia 7, por lo que vengo a traerles un vídeo de todo o la mayoría de cosas que se vendrían dicho capítulo, pero primero que nada debo aclarar que varias cosas que diga acá no serán 100% exactas, debido a que la información mostrada en el tráiler y en varios adelantos es relativamente poca. Una vez dicho esto, comencemos. Entre algunos de los personajes confirmados están los que ya se vieron, Shifty, Revenant, Zeba, Russell y Flick obviamente. Pero hay otros los cuales pocos saben que ya están confirmados o al menos se han hecho alusión a ellos. Como pueden ser Crow Marmot, Baño, el ídolo maldito, Lifty y por último, el General Tigre. Sí, el General Tigre fue confirmado incluso antes que saliera Amnesia 2.5, y este aparecerá en el infierno, aunque si contamos a personajes del fandom, hay dos confirmados hasta ahora. Harvey de Kamiki Rothy Monthly de Sam Yakan, pero por ahora son solo esos. Hasta ahora se ha confirmado una cosa, y es que Russell será uno de los protagonistas o personajes principales. De resto se puede intuir que transcurrirá en el clan del Revenant, la ciudad donde ocurrió Amnesia 6, y el infierno. Aunque espero y de verdad tengo fe de que se muestre más del imperio. Esto lo digo por el pequeño cameo de Banjo y el ídolo maldito, además de que aún queda mucho que ver de ese bando, aunque si quieren saber un poco más les recomiendo este vídeo. Sigamos. Hablando sobre el clan del Revenant, posiblemente se muestre cómo sobreviven ante la amnesia. Ya se sabe que usan los colmillos de los poseídos para aumentar su poder y que les cortan la cola, pero de resto nada. Aunque hace poco se reveló una imagen donde se podía ver a una especie de verdugo a punto de marcar a un miembro del clan. Sí, esta imagen es oficial. Otra cosa que aún me entra en duda es que rayos hace el taladro de Sniffles ahí, así que probablemente veremos ese y otros experimentos de Sniffles, pero probablemente esté por dentro. No tengo pruebas ni tampoco dudas, pero tengo 100% fe de que sí es él. Ahora el tema de Lifty, que realmente no se sabe con exactitud en dónde está realmente, pero parece una de las cápsulas que utilizaba Sniffles, por lo que realmente desconozco qué pasará o qué hará Lifty exactamente en el episodio. Ahora, se sabe que aparecerá un nuevo soldado, cuyo nombre es desconocido y apariencia en parte, ya que solo se le vio el cuerpo más no la cabeza en su totalidad, mientras que por el otro lado, seguramente se revelen otras dos nuevas subclases de la resistencia, las cuales yo llamo los magos y los verdugos. Los magos siendo los que dan el poder usar el fluir de los colmillos a los pecadores, y los verdugos siendo quienes marcan a los miembros del clan, como se pudo ver en un adelanto. Pero en fin, supongo que ya no hay más nada por ver. No, pues en sí aún faltan algunos personajes por ver, personajes los cuales aún no se le han hecho ni referencia ni ningún tipo de mención, siendo Alex y Cup, el hijo de Zeba y el hijo de Pop. Hasta la fecha no se ha sabido más nada de ellos, pero es un poco probable de que aparezca al menos uno en este episodio, siendo probablemente Alex el que lo haga. Pero eso ha sido todo por hoy. Tengan en mente que Amnesia 7 muy probable saldrá a finales de mayo o inicios de junio, así que atentos. Recuerden suscribirse al canal, compartir el vídeo y unirse al server de Discord oficial de Amnesia, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.